Hola, hola, saludos a todos, bienvenidos o bienvenidas en mi canal. Espero que estén muy bien, yo aquí muy bien, gracias a Dios. Yo todavía sigo ronca, pero aquí sigo. Ustedes se acuerdan que les había comentado en otro video que yo me sentía muy mal, pero gracias a Dios ya estoy más o menos, no tan bien, tampoco muy enferma, gracias a Dios, ¿no? Entonces, mi gente bonita, bella, preciosa, yo dije buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches a la hora que van a ver este video. Muchas gracias por su apoyo. Bienvenidos todos en mi canal. Tengo aquí, mi gente, unos tomates y chile serrano. Ya los lavé. Vamos a preparar una salsita para tamales. Ustedes van a hacer la cantidad que desean. Yo voy a hacer unos tamales verdes. Depende de la cantidad que ustedes van a hacer. Entonces van a hacer un tomate, un chilito. Aquí lo vamos a asar. Todos estos lo voy a hacer asado y moler. Saludos a todos. Bienvenidos en mi canal. Espero que sí se mire bien. Sí, sí se mira bien. Moviendo todos. Vamos a asarlo, vamos a estar volteando los tomates, los chiles. Que no se nos queme en un lado nada más. Hay que estar volteando. Los chiles. Si ustedes quieren su tamal es muy picoso, ustedes pónganle más chile. Y si no quiere muy picoso, no pongan mucho chile. Que no pique la salsa. Pasarlo todo y lo vamos a moler. Así se quedaron los tomates ya asados. Vamos a retirar. Así se mire y ahorita lo vamos a moler. Aquí estamos. Ya tengo la licuadora. Aquí en este lado puse a calentar la olla. Ustedes pueden freír la salsa con manteca de puerco o con un poquito de aceite. Eso ya es opcional. Aquí tengo cilantro lavado. Lo que le voy a agregar a la salsa es a mi manera o a mi estilo. Le voy a poner cebolla, ajo, comino, orégano. Vamos a ponerle orégano y le vamos a poner consomé de pollo. Todos estos vamos a agregar aquí en el vaso. A mover bien. Ustedes van a hacer la cantidad que desean. Esto es lo que voy a agregar a mis tamales. Espero que sí me quede bien, ¿verdad? Espero que les guste esta receta.
los tomates. Estos tomates no es asado, es toreado. Porque si lo asamos muy bien, se nos va a quedar la salsa negra. Se va a quedar muy oscura la salsa. Vamos a tapar. Cuando la olla está caliente y le echa la salsa, agarra un buen sabor. Pongo otro poquito de agua, yo lo voy a moler en dos partes para que se mueva bien la salsa. Va a quedar rico nuestros tamalitos, ustedes preparen. Quedan deliciosos. Pongan sal al gusto. Ustedes van a preparar la cantidad que desean, depende de la cantidad de tamales que van a hacer. Yo no voy a hacer mucho, no voy a hacer tan poquito. Aquí con esta salsa me sale unos 6 docenas, 5 docenas de tamales. Así que depende de la cantidad. Así queda nuestra salsita. Esta salsita sí huele rico. Yo nomás comparto con ustedes. Si ustedes saben preparar en otra manera, qué bueno. Yo así lo preparo. Así sencillo. Espero que sí se miró bien el video. Pongan sal. Oh, ya la olla que tenía aquí, lo puse en este lado en la mesa. Lo puse a cocinar el pollo con dientes de ajo y cebolla. Lo cociné con cebolla y ajo el pollo para que agarre un saborcito rico. Así nos va a quedar rico los tamalitos. Espero que les guste este video. Muchas gracias por su apoyo. Todos son bienvenidos en mi canal. Si usted no está suscrito, le invito a que se suscriba. Gracias por apoyarme con mi canal. Seguimos creciendo poco a poquito. Gracias. Gracias a ustedes y gracias a Diosito también. Estamos creciendo. Espero que les guste este video. Más que nada, que preparen su salsa. Aquí voy a retirar este plato. Voy a empezar a recoger aquí. Este cable, siempre van a ver este cable aquí, este es del microondas, entonces siempre va a estar ahí, así, así quedó la salsita. Estoy usando una cuchara de madera, así, no está aguada la salsa, tampoco muy espesa, así nos quedó.
Y yo creo que voy a hacer dos partes de este video, donde yo voy a hacer la masa, va a ser en otro video, para no ser el video tan largo. Espero que sí les guste. Nos vemos al próximo video. Una vez más, muchas gracias por su apoyo. Que tengan un hermoso día. Nos vemos al próximo video. Adiós.